Estos dulces de piloncillo y chocolate deleitan el paladar de cualquiera. Son los muéganos de Tehuacán. Se trata de un delicioso dulce a base de harina, huevo, manteca y cubierto con miel, además de piloncillo y dos capas de oblea. Se creó en 1995 cuando la familia Bustamante tuvo la intención de hacer una receta que superara en sabor al muégano que ya se producía en el estado de Tlaxcala. No, se empieza a hacer lo que es la elaboración de la masa. Ya que está elaborada la masa con los ingredientes secretos y principales, se pasa a lo que es la área de masado. En la área de masado se aplana y se va sacando los moldes de los cuadritos para ir formando la barrita. La preparación pasa a la zona de horneado. Se deja reposar para que se enfríe y se endulza. A partir de ese proceso inicia la variedad de sabores, la del muégano tradicional, de chocolate, de alegría y también de linaza. Después se inicia el único de los procesos que se realiza en serie. Se va poniendo en mesas para al final ir empaquetándolo, pasándolo después a lo que son unas taras, unas cajas, e ir almacenando el producto. ¿Cuántos muéganos son los que ustedes tienen? De 5.000 a 7.000 piezas diarias. Desde 1938 la familia Bustamante inició la comercialización de sus muéganos caseros. En 1998 constituyó su empresa. Años después, el producto se vende directo en la fábrica a comerciantes locales y también a empresarios de otras entidades. Incluso puede pedirlo desde la comodidad de su casa a través de apps de venta en línea. Se ha visto unos resultados favorables. De hecho, esta semana vamos a ir a dejar producto. Estamos dejando un promedio de cada 15 días el producto. Y bueno, hay una aceptación muy importante. Ya ellos son los canales de distribución que hacen llegar nuestro producto a los diferentes estados. Luego de 5 generaciones, esta receta familiar continúa celosamente guardada, pero deleitando el paladar de propios y extraños. Es algo muy importante para mí en lo personal, y pues nada, hay que seguir creciendo y seguir formando parte de esta empresa, que es 100% familiar y artesanal. En las imágenes, Tomás Zamora, para hacer noticias, Miriam Espinosa.